Well, hello. How Hello, are you? teacher. All right, welcome, welcome. Hello. Hi, everything good? Yeah. All right, let me see. We have some people connecting right now. Okay, great to see y'all. Okay, let me see. We have Lisette, Gustavo, Cain, Jessica, Oscar, Jose Escobar and Adrian de Jesús and Marco. Yeah, teacher. Right. No, teacher. Hello, Hi. teacher. Hi. Welcome. Welcome. Sure. Let's see. Are you ready? Vamos a comenzar la clase. Yes. It's going to be. I have. Let me see. Okay, we have some people connecting right now. Check the attendance. Okay, we are almost finished, right? It's already Wednesday. All we need is Thursday, Friday, and Monday we are finished. Monday we are finished, right? Let me see. Okay, let me see. Okay, we have some connecting right now. So, what is today's date, Marco? The date is Wednesday, June the second. Okay. Second, 2021. Okay, one more time, sin tanta pausa. Sí, Wednesday, June 2nd, 2021. Very good, very good. Excellent, excellent. Good job, good job. Anyone else? Adrian. Wednesday, June 2nd, 2021. Very good, very good, very good. Very good. Let me see. Escobar. Wednesday, June 2nd, 2021. Very good. Hey, all right. All right. Juan Conrado, what is today's date? Thank you, Escobar. Okay, is Wednesday, June 2nd, 2021. Okay, very good. Very good. Excellent. Excellent. Hello, Lisette. Wednesday, June 2nd, 2021. All right. Awesome. Awesome. Very good. Oscar Ramirez. Wednesday, June 2nd, 2020, 21. Okay, June, June. June. Okay, repeat it again. Wednesday, June 2nd, 2021. Very good, excellent, excellent. Jessica, hello, Jessica. Wednesday, June 2nd, 2021. Very good, very good. Gustavo. Hello, teacher. Hi, welcome. Wednesday, June 2nd, 2021. Okay. June, June. June. Very good, very good. Jonathan Franco. Con tilde en la U. Good night, teacher. June, right? June. Dale, Today Jonathan. is Wednesday, June 2nd, 2021. Very good, very good. Excellent, good job, good job. Let me see. Alejandro. Wednesday, June 2nd, 2021. Very good, very good. Excellent. Efraín. Hello, Efraín. Wednesday, June 2nd, 2021. Very good, very good. Excellent, excellent. Okay, let me see. Daniel, hello, Daniel. Hi, teacher. Hi, today's date, please. Wednesday, June 2nd, 2021. Excellent, excellent. Very good. All right, excellent. Hey, y'all did very, very good today with the date.
Muy bien con el día, right? Very good. Con la fecha. Mm. Excellent, excellent. Good, great effort, great effort. Very good. Now, what I'm going to do is take the attendance. Okay. Comienza con la asistencia. Let me see. Adrian de Jesus. Present, teacher. Okay, thank you. Alejandro Antonio Ramirez. Alejandro Antonio Ramirez. Okay, no hay respuesta. Daniel Ernesto. Present, teacher. All right, thank you. Present, teacher. Sorry. Hello. Okay, alguien acaba de decir present, teacher, pero no me dijo quién era. Okay. Gerardo Efraín. Alejandro. Ah, okay. Present. Okay. Okay, thank you. Herbert Martinez. Okay. Gustavo. Gustavo Alberto. Present, teacher. All right. Jonathan Franco. Jonathan. Present, teacher. Franco. All right, thank you. Jorge, Samir, okay, no answer. José Daniel Argueta. José Daniel Argueta, okay, no answer. José Escobar. Present, teacher. Thank you. Juan José Conrado. Present. Okay. Julio Marino. Julio, okay, la respuesta. Marco Velázquez. Present, teacher. All right, great. Oscar Correas. Present, teacher. Okay, thank you. Oscar Ramirez. Present, teacher. Okay. Rosa Lisette. Present, teacher. Okay. And Jessica Beatriz. Jessica Beatriz. Present. Okay, thank you. All right, let's continue. And let me see what. I have some connecting right now, okay? Ahí en la, ahí en la, okay, ahí en, los, en la segunda lista. En la segunda. Okay. Let me see. Okay, today. Okay, Juan, te voy a apagar el micrófono. All right, today we're going to continue where we left off yesterday, right? Today we're going to continue where we left off yesterday. Remember, we were talking about, well, what were we talking about yesterday? De que estamos hablando ayer, right? What were we talking about yesterday? Del in, on, at. Very good. ¿Y cómo le llamamos a esos? En este punto, in this topic? Well, preposición. Okay. Prepositions. Yes. Prepositions. In. Time. Daniel? Place. Ah, thank you. Prepositions of place. Excellent. Así los we categorize them, right? Esa es la categoría. Prepositions of place. Prepositions of place. Thank you, Jessica. Now, I have a little small activity for that. Small activity, nomás para tocar un poquito el tema, because today we have to talk about there is and there are. Okay? There is and there are, singular and plural, on page 42. En la 42. Right? We're going to do that, but that will be almost in the middle of the class. We're going to focus on that. And let me see, then tomorrow we will cover the other topic.
tomorrow Thursday and then Friday. And tengo unas noticias para ustedes, right? Let me see. Okay, there is, bueno, hoy tuve reunión, hace ratitos, hace como una hora, tuve una reunión con administración, and let me see, esta es la noticia para ustedes, all right, we have Monday, ¿te acuerdas que yo le había comentado que iban a recibir como un correo pronto sobre una encuesta? Esto viene, esta encuesta es dirigida específicamente para INSAFOR, ¿ok? Es una encuesta que la tienen que hacer. Y como yo les había dicho, ¿se acuerdan qué le dije yo que iba a pasar cuando le llegara ese mensaje? ¿Alguien se acuerda? Que la íbamos a hacer junto con usted, teacher. Exactamente. Yes. Right? Exactamente. Exactamente. ¿Ok? No, lo voy a repetir. ¿Ok? No la vayan a hacer ustedes porque no están autorizados. Si la hacen y la mandan, aquí está grabado, que quede grabado hoy, right? I hope it stays, lo voy a decir en español, right? Que quede grabado hoy, junio 2, 2021, se los estoy diciendo a todos aquí presentes. No hagan la encuesta porque el requisito que pide INSAFOR es que lo hagamos juntos, ¿ok? Juntos, right. Aquí okay. En la clase. ¿Por qué? Porque nomás la pueden hacer una vez. Y si ustedes la hacen y la mandan equivocada, INSAFOR va a decir, bueno, no tomó las indicaciones que Mr. Henry les dijo el día, y ese es un requisito para el proceso de la beca. No la vayan a hacer y después lamentar, porque ahí ya no les puedo ayudar en absolutamente nada. ¿Ok? Lo que sí les puedo ayudar es que la vamos a hacer punto por punto. ¿Ok? Punto por punto. La vamos a hacer juntos. ¿Ok? Teacher. Eso les va a caer por correo o por WhatsApp. Les va a caer como el viernes. Okay. Okay. All right. Okay. Como el viernes. ¿Y cuándo la vamos a hacer? Bueno, usted la puede leer, right? Lo único que usted va a hacer cuando le llegue ese mensaje es mandar al grupo de WhatsApp de nosotros aquí de la clase, afirmando que ya lo recibió. ¿Ok? Para que los administradores observen de que ustedes ya dieron su afirmación de que ya lo recibió. ¿Ok? Y esto lo tengo que hacer claro porque es parte de lo que se nos dijo hoy en la reunión que tuvimos. Ay, apenas hace unos cuatro minutos terminamos la reunión. So, es algo que les tengo que notificar a ustedes. ¿Ok? Now, esta... va a entrar a observar la encuesta una persona de administración también, ¿ok? Por si tengamos una pregunta en el momento, tenemos a alguien de administración. Recuerden, ahí va a llegar alguien de administración también, ¿ok? So, be ready, la encuesta la vamos a realizar. No empezando la clase, ¿ok? Pero quizá unos minutos después. Así es que, ¿qué es lo que les recomiendo? Entren a la clase a la hora que empieza. Una vez más. Entren a la clase a la hora que iniciamos. Y ese día entran después o entran más tarde. I don't know. Cada quien es responsable. Nomás les digo que entren ese día. Que la vamos a hacer. Será el lunes, el último día de clase. ¿Ok? Lo estoy diciendo bien calmadito para que me entiendan y suave, ¿right? Please, right. Por favor, no la vaya. Créanme que yo pienso que en otros grupos no hicieron caso a eso, ¿right? Right? No hicieron caso a eso y la mandaron. Aquí va a ser diferente. Espero que sí, ¿right? Yeah.
Vea yo que uno de ustedes diga, hey, ya la mandé, right? Y be like, what? Bueno, adiós entonces, right? Ahí se fue usted con esa encuesta también, right? Right. So remember, esa encuesta no va a durar mucho, es prácticamente sus datos. Incluso le voy a poner un mini video también antes de la encuesta para que observen también. Y otra cosa, mi recomendación para el lunes es que si tienen una laptop, okay, si tienen una laptop, sería más factible que la usaran, okay, porque vamos a utilizar el copy paste, right? Van a abrir dos páginas, van a estar en el correo y van a estar en la página de la encuesta. Así es que vamos a estar moviéndonos de página, ¿ok? Pero eso no es que yo lo voy a estar haciendo con ustedes, sino que ustedes lo van a hacer, pero yo los voy a guiar, ¿ok? So, sería factible. No es que no se pueda por teléfono, pero se les va a hacer más fácil de no cometer errores si utilizan una laptop, ¿ok? Porque así nomás le dan a la pestañita con el mouse para abrir uno, copy, paste, copy, paste, copy, paste. Y ya después otros puntos que ya serían de ustedes, right? Que es una encuesta, es una encuesta. Ahí van a calificar, ¿ok? So eso sería punto a punto con ustedes. Now, al final de esa encuesta, cuando ya la terminen, cuando la hagamos aquí en la clase, ¿ok? Van a mandar la captura, ¿ok? También algo que en otro grupo se les olvidó, la terminaron y la mandaron, right? No, tienen que tomar una captura porque eso garantiza que usted la hizo. Si por cualquier momento usted la haga, ya no la puede hacer otra vez. Entonces, un backup. All right, so si dice, ya la mandé, teacher, ¿y por qué, right? Antes de mandarla, se lo digo ya antemano, ok, te voy a apagar el micrófono, ok. Antes de mandarla, le van a tomar una captura. Esa captura la van a mandar al grupo con su nombre. Por ejemplo, al terminar la encuesta, Marco la termina, right? No es que terminando la va a enviar, no. Terminándola, le va a tomar captura. Esa captura la manda al grupo de WhatsApp con su nombre. Va a salir al final encuesta completa y su nombre abajo. Eso para, para confirmar de que usted la hizo. Por ejemplo, si Zafor en un momento dice, mire, no recibimos la encuesta de Marco, pero ya en el grupo ya quedó grabado de que Marco la hizo porque mandó la captura. Eso es su respaldo de garantía, ¿me entiende? Es todo lo que es. All right? So, eso sería prácticamente eso y es un requisito establecido por INSAFOR. Así que la tienen que hacer para que proceda la beca. ¿Ok? Se tiene que hacer. It has to be done. ¿Ok? Esto les llega a ellos. All right. A ellos. Now, ¿cuándo vamos a hacer esta encuesta? Monday. Viernes. Lunes. El lunes. ¿Cuándo aproximadamente van a recibir el mensaje? ¿Por correo? El viernes. Very good. Excellent. Right? ¿Y qué van a hacer ustedes cuando reciban ese link? Confirmar. Nomás confirmar. Confirmar. ¿En dónde? En el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, exactamente. No a mí, al grupo de WhatsApp, right? Para que los administradores vean de que ya confirmó que lo ha recibido. ¿Ok? Vale. Después que la encuesta la vamos a hacer en clase. Al inicio de la clase. Sí, la vamos a hacer en clase. Ok, empezando la clase a las 8. Ok, no exactamente a las 8, right? Pero la vamos a hacer durante ese término. Dependiendo de la hora, nomás dentro de la administradora. Vamos a empezar. No voy a esperar como, falta alguien o mire, alguien me está mandando un mensaje. Teacher,
unos 5 minutos, ya me conecto. No, 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 no. Desde el momento que entre el administrador aquí, yo pauso todo y les digo, vamos a iniciar. El que esté, esté, y el que no, no sé qué decirles. ¿Ok? Así que quiero decirles que entren puntuales ese día. ¿Ok? Porque si ustedes van a estar aquí pendientes, el momento que entre la administradora, ahí van a ver, pum, inglés corporativo, pam. Desde el momento iba a decir, ok, pausa todo, vamos a iniciar la encuesta. Así va a ser el proceso. ¿Ok? Así va a ser el proceso. Y ya terminando, hasta ahí nomás. ¿Vale? Ok, cuando entre la persona administrativa a la clase, voy a pausar la clase y vamos a iniciar, ¿verdad? Aunque estemos haciendo una actividad, estemos en breakout rooms, todo se va a cesar. ¿Ok? Todo se va a poner en pausa para realizar la encuesta, porque es un requisito para ustedes. ¿Right? Ok, so hago la pausa dentro de administración. Ok, pum, pausa, pum. Ok, everybody, vamos a hacer la encuesta. La vamos a hacer juntos, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar al final cuando ya termine la encuesta? Tomarle captura. Okay. Ok, tomarle captura y luego mandarle al grupo. Send it. Exactamente, very good. Mandarle al grupo, right? Ahí ya puede mandar usted la encuesta. Send, enviar. Ok, so así sería el proceso. Ok, quiero estar bien seguro de que entendieron, porque nomás se va a poder realizar una vez. Teacher, buena question. Yes, Marco. Yo solamente tengo el teléfono, no tengo acceso a laptop para no ralentizar, digamos así, la encuesta para llevar el paso. No sé cómo hacer ahí o qué sugieres. Okay, no sé si hay alguna forma para poder hacer copy paste en el celular. Yes. Y ver si me lo comparten. Vaya, lo que puedo hacer es, let me see. Dependiendo qué tipo de teléfono tengas, right? Hay una forma que uno puede incluso unir dos pantallas y estar viendo dos al mismo tiempo y trabajarla a las dos, right? Teacher. Pero yo lo que podría hacer es, quizás en el transcurso de la semana o something, o un día, quizás hablar contigo, tener una llamada contigo, Marco, y explicarte un poco para que no quisiera que esto fuera un atraso para ti, para el avance de la beca, ¿verdad? No quiero que después diga, y no puedo, y al final, ¿verdad? Te voy a ayudar, y si alguien más necesita ayuda, nomás mándeme un mensaje, y yo con gusto. Yo, teacher. ¿Ok? Teacher, me too. Ok, ahí me lo mandan a mí para aquellos que no tienen laptop y hagamos algo, ok. Hagamos algo para que no al final estén ahí, o sea, como y después se quedan atrás y no la realizaron y quizás hasta el teléfono avienta. Teacher, no, don't worry, I'm going to help you, ok. Yes, right. Thank you. Okay. Yo ocupo una tablet. Ok, entonces la tablet se te hace un poquito más fácil, ¿right? Puedes abrir el... Teacher. Tienes correo activado ahí, ¿verdad? Tienes tu correo, una página... Yes. Yes. Okay. Yes. Dígame. Teacher. Y si en otro teléfono tenemos el correo activado, que no se puede utilizar, ¿pa? ¿Cómo? Como dice de que se necesita una tablet, eso sería como... No, yo no dije que se necesita una tablet. Yo dije que se necesita una laptop, right? Sería bueno que tuvieran una. Right? Si no tienen, lo pueden hacer el teléfono. No es que no se pueda, ¿ok? Sino que se hace más fácil. Ok, entonces... Una laptop. ¿Okay? Entonces en el... No estoy diciendo. En el teléfono que lo podríamos hacer. Sí, lo pueden hacer, yes. No estoy diciendo que si no tiene laptop. Ajá, sí, porque. No, jamás dije eso. Ajá, sí. No, yo sé, o sea, yo preguntaba porque por lo mismo de que yo por el trabajo, digamos, ahorita estoy en un proyecto, como les comentaba ayer.
Entonces ahí me toca que ir a diferentes partes de El Salvador a supervisar el proyecto. Por ejemplo, hay días que vengo a la casa tipo 12 de la noche o algo así, y ahorita estoy en un proyecto de ese supervisando, y creo que el lunes, o sea, también voy a andar fuera. Por eso le preguntaba si se puede con el teléfono. Yes, sí se puede, yo les dije, en el teléfono se puede. La razón por que estoy hablando del teléfono es porque el compañero Marco quería que le facilitara cómo hacerlo más factible o más fácil utilizar el teléfono durante esta encuesta. Si ustedes tienen un teléfono que lo pueden manejar quizás mejor que yo, right? Pueden poner hasta 3 pantallas en una, I don't know, right? Yeah, right? No es se puede hacer por teléfono o laptop. Lo único que estaba diciendo es que se les va a hacer más fácil utilizando la laptop, porque nomás le dan clic, 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 right? Ahora, es prácticamente copy and paste. Yo pienso que algunos aquí tienen unos mejores teléfonos que el mío, right? Entonces, copy paste no es nada de ir una pantalla a otra, ¿ok? Pero para algunos, si todavía necesitan algo de ayuda, yo con gusto les ayudo. Eso es. Ese es el punto. Ok. Ah, oh, ok, está bien. Ok. Thank you, teacher. No problem. No problem. All right, let me see. Ok. Now remember, si algunos necesitan ayuda ahí, quizás unos tips con el teléfono, no tengan pena en contactarme. Ok. All right. Great. Let me see. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Yo, teacher, Juan José. Ok, Juan. Solo una pregunta rápida. No sé si me puede decir o al final de la clase si ya tengo completo todas las tareas hasta la unidad 4. Ok. Para rectificar, por favor. Ok, no problem. I tell you, when the class is finished, I will let you know. Ok. Thank you. Poner tu nombre aquí. Juan Conrado. Ok, great. All right, let's begin. Let's continue. When we... Ok, let me see. Okay, yesterday we were talking about prepositions of place, right? Prepositions of place. Now, we read this yesterday, right? Ayer lo leímos. And we were talking about in, on, and at, and I gave you the definitions, right? Le di las definiciones. And we did some of these activities. Well, la hicimos todas, right? Se las mandé al grupo, right? Yeah. So, I hope you looked at it. Espero lo hayan revisado y darle una repasada más. Porque ya, o sea, esto ya lo miramos. Es que no vamos a regresar a ello. Lo que sí vamos a hacer es ponerlo en práctica. Right? So, what I have here, lo que tengo aquí es just a small activity, right? Una pequeña actividad, incluso son dos opciones. Okay, and we have here, can you read please? Let me see. Escobar. Jose Escobar. Hello, Jose. Hello. Dígame. Can you read, please? Hello. Can you read? Okay. Okay, choose. Choose and write the preposition. Preposition. Read, but complete. Complete. Each. Each. Sentence. Each. Sentence. Very good, Jose. Very good, Escobar. Muy bien, very good. Choose and write the preposition which best completes each sentence, right? So here van a elegir y escribir la preposición la cual mejor completa cada oración. Okay, let's look at these sentences. Jessica,
Can you read them? Cuando lo llame, read it, pero no den la respuesta, okay? Do not give the answer. Jessica. We will mm-hmm. play games. The pool. Okay. Games. Okay. We will play games. The pool. Very good. We will play games. The pool. Excellent. Good job, Jessica. We will play games. Nosotros vamos a jugar juegos y luego dice piscina, la piscina. We're going to put in or on. Una de estas dos, okay? No la vamos a hacer ahorita, nomás vamos a leer las oraciones. Oscar Coreas. Thank you, Jessica. Hi, teacher. Hi. His birthday party is Sunday. Okay, very good. His birthday party is Sunday, right? Su fiesta de cumpleaños es domingo. All right? So we're going to use on or at aquí, right? Number three, Jonathan. The plane is leaving for the trip, 5 o'clock. Very good. The plane is leaving for the trip, 5 o'clock. In or at, para esta opción, right? Okay. Number four, Gustavo. I have money. My purse. Purse. Okay, very good. I have money. Yo tengo dinero. Mi cartera. Okay, very good. Let me see. Now this purse, cuando dice purse, estamos hablando cartera, pero de hombre o mujer? Hombre. Okay, yes, okay, of a girl or a woman, right? All right, very good. De mujer, right? And let me see. Number. ¿Y de hombre? Para mí. Wallet. Wallet. Okay, I'm going to write it for you. Yeah, please. Okay, next one, let me see. Adrian. Yes. Nombre es Sigma. Okay. ¿En cuál íbamos clase? Fourth, number four. Okay. Please, dog, sleep my phone. Step. Guys, don't stop my foot. No, no es stop. Es con E. Step. Stop. No. Teacher, tal vez puede step. Hacer un poquitito más grande la pantalla. Let me see. Ok, déjame. Tengo que borrar esto. Espérame entonces. Sí, porque a se ver. Ve muy pequeña la letra. Creo que eso no nos permite. Ok, thank you. Gracias por decirme. Okay, hoy? Yeah. Please. Okay. Please don't stick my foot. Very good. Foot. Sock. Foot. Foot. No. Con U. Foot. Foot. Very good. Foot. Eso. Very good, Adrian. Very good. Now, Lisette. Okay. ¿Ya? Okay, todavía se le está como. A ver. Dale, vamos a ver, dice. We are in number 6. The kids are watching the videos on the no me dé la respuesta, okay? The videos de television. All right, very good. Television, very good, excellent. The kids are watching the videos, the television.
Right. Very good. Very good. Is it? Thank you. Let me see number 7. Marco. I have a ring, my finger. Very good. Excellent. I have a ring, my finger. Very good. Excellent. Daniel. He is standing the train. Very good. He is standing the train. Very good. Excellent. Let me see. Julio. Okay. Can you turn on your microphone, please? Es que tenía apagado el micrófono, teacher. Sorry. Okay, sorry. Dale. No, no me había fijado. Sorry. Okay. They are having fun. The beach. Okay. Fun. 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 Very good. The beach. All right. They are having fun. The beach. The beach. Right. La playa. Right. Very good. See. Oscar Ramirez. She reads new the newspaper. Okay. Esta palabra. News. News. Very good. Very good. She reads news, the newspaper, right? Ella lee, ¿qué significa news? Nuevo. Noticias. Noticias. Ah, news. Noticias. Noticia. Mm-hmm. Y newspaper es el periódico, right? Periódico, newspaper. Now, what you're going to do is, you're going to, quiero que escriban 1 through 10, del 1 al 10. And I want you to put, quiero que complete la oración utilizando in or on, basado en lo que vimos ayer. Based on what we saw yesterday, okay? Esto no es la única que vamos a hacer. This is just para ver, quiero ver cómo van ustedes. Right? Como pueden ver, nomás hay dos opciones. Right? La que sigue después serían de tres, las tres opciones. Okay? Pero por ahorita nomás con dos. Para empezar. Just to start, to begin. Teacher, entendí que es las primeras tres. No, todas. Todas, okay. All team. ¿Y hay que mandárselas, teacher, o no? Yes. Okay. Yes. You have to send them to me. Right? And what I want you to do is you can send them to me. Me las pueden mandar a mí directamente. Okay. Let me see. Teacher, otra duda. Yes. ¿Escribimos toda la oración o solo quiere que le mandemos la respuesta? Okay. What you can do is, para que no se tarde mucho, nomás mándeme la respuesta. Okay. Okay. Pero, okay. Pero. Ya saben que a mí me gusta que sean bien ordenados, right? Y yo sé que todos ya lo han hecho, pero lo quiero repetir. Quiero la numeración, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y va a poner una de esas, okay? No me va a poner las dos. One, la correcta. La que va allí. I want you to put the correct one, okay? Si no me mandan la numeración, se lo voy a regresar así como me la mandó. This is just a little small activity. Si miran la número 3, right, esto ya lo vimos, así es que esta espero no la fallen. Right.
Number three. Cuando estamos hablando de tiempo. All right, let me see. Okay, when you finish, me lo mandan a mí, personally. And así puedo ver quién está terminando. If you have a doubt, si tienen alguna duda de una palabra aquí, let me know, okay? I'm con gusto. Dígame. Teacher, is leaving for the trip. Okay, ¿qué número? What number? Number three. Number three, okay. The plane, ¿qué significa plane? Avión, right? The plane is leaving for the trip. Se está yendo para el viaje. El avión okay. Trip es el viaje, right? Okay. Como cuando uno va de viaje, right, en el avión, you can say the plane is leaving. Aquí está hablando de la hora que se está yendo el avión. Okay. Teacher, las cinco, ¿qué dice la oración? Please don't stick my foot. My foot. Con T. My foot. ¿Qué significa my foot? Mi pie. Don't step, no te pises, no te pares. Right? Okay. Okay. Thank you. No problem. Okay. Ok, ya la mandó alguien al grupo, la mandó, right? Bueno, yo parece que dije que me la mandaran a mí, ¿verdad? Pero ya que la mandó alguien al grupo, mándela a todas ustedes al grupo. Ok. Send it to the group. Okay. Okay. Thank you, Daniel. Thank you, Alejandro. Thank you, José Argueta. Okay, José Santiago. Okay, Jonathan, thank you. Gustavo. Okay. Okay, you have about 3 minutes. 3 minutes. Lo quiero escrito, okay? I want it in writing, okay? No quiero texto. Al grupo, teacher. Sí, al grupo, mándelo, porque ahí lo mandaron los demás. Okay.
Send it to the group. Okay, Marco, thank you. Adrian, all right. Get out there, Adrian, to Cristo es todo, yeah. All right. Yeah, Cristo es todo, all right, cool. All right, great, 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 awesome. So did... cuando me preguntó, all right. Estaba en la luna porque lo estaba escribiendo. All right, Julio, okay. Julio, you did it also, right? Cristo es todo, very good, right? Okay. 2 minutes, 2 minutes. Si no lo van a mandar, when we finish class. When we finish class. Okay, 2 minutes. Okay. También voy a anotar todo lo que la mandaron. Todo lo que la mandaron, voy a anotar que participaron en la actividad. De hoy. Let me see. Espero todos la manden. Okay, thank you, Lisette. Okay, 1 minute. 1 minute. Ya lo que no me la manden en 1 minute, me la mandan después o después de clase. Okay. And I will send it back to you. Esto es como una, just a small evaluation, una pequeña evaluación. De parte de mi parte. Okay, so se lo voy a revisar y mañana le daría las respuestas. Okay, ahorita estoy evaluando sobre todo lo que vimos ayer. Everything that we saw yesterday and today's practice. Okay, thank you Jessica for putting your name. Thank you. Okay. Recuerden que tengo el listado de todos los que estaban aquí ahorita. And let me see. Y voy a verificar mañana quién lo mandó y quién no. Let me see. Okay. Son 15 de ustedes. Right? Aquí están todos los nombres. Right? All right. Aquí lo tengo en la pantalla. Okay. Toma captura. Look up. Ya estuvo. All right. So mañana verificaré los que están aquí, los 15 de ustedes, tienen que haber 15 tareas aquí, o 15 actividades. Excellent. Right? Y lo que mande, pues yo le hago allí al final que participaron en las actividades. Un plus para ustedes. Un plus extra. All right. Now, there is a topic for today. Right? El tema de hoy es there is, there are. Okay? But first, let's go to your manual. Let's go to your manual. Go to page 42. Okay? Page 42. ¿Están allí? Ahí me dicen cuando ya estén en page 42 porque lo voy a llamar para que lean. I'm going to call yes. You to read, okay? Yes, teacher. All right, great, great. This is another topic. And also, también quiero aclarar algo. No crean de que ya terminamos ese tema de estos, prepositions of place. No, right? That was just a little bit of that topic. We will do another activity. Las otras actividades, nomás les voy a dar un preview. Let me see. Let me check. Let me show you this.
Okay, this will be, nomás para que vean, prepositions of place exercise, ya con dibujitos. I'm going to do some like this and these right here. Okay, those are more in practice, cuando ya podemos más en práctica. But for right now, we are going to go to the next topic, which is the manual. What page? ¿Qué página, Alejandro? What page? Alejandro? 41. Esta. It's this one. 42. Very good. Excellent. Now, let me see. Lisette. Hello, Lisette. Is it? Hello. Okay, let me see. Hi. Okay, we have here how to use there is and there are plus quantifier. Quantifier, los cuantitativos, right? But aquí prácticamente vamos a ver la estructura. Lisette, can you read this part right here? There is ATM across the street. Okay, y el tema aquí arriba, there is singular. Okay, very good. Lisette? There is singular. Very good. There is singular, and then ella ya leyó la oración. There is an ATM across the street. What is ATM? ¿Qué significa? Cajero automático. Very good. Yes, that is correct. Right? ATM. Y como pueden ver, están en letras mayúsculas, right? Porque es una abreviación. It's an abbreviation. There is an ATM. N, como pueden ver, ahí está el artículo N, right? Lo vimos al principio. N, right? Porque empieza con ATM. There is an ATM across the street. Very good. There is prácticamente significa como cuando uno dice hay. Hay un, right? Como afirmando, right? Ella, allá hay uno, de cuando dice, hay, right, over there, there is, right? Allá hay un cajero automático a cruzar la calle. Now, there is. Next one, let me see, Jessica. There's a recruiting. Recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Very good. Excellent. There's a recruitment center. What is recruitment center? ¿Qué significa? Centro de reclutamiento. Very good, right? Yes. That is correct. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Remember, recruitment center se puede establecer ya sea de forma de laboral o para fuerzas armadas, right? There's a recruitment center on the corner. ¿Qué quiere decir on the corner? La esquina. En la esquina. Very good. Excellent. Now, let me see. Gustavo. There's no clothing factory around the corner. Okay, very good. There's no clothing factory around the corner. ¿Qué quiere decir factory? Fábrica. Fábrica. Very good. There's no fábrica de qué? Ropa. De ropa. Very good. Clothing. There's no, que no hay, right? Aquí está negativo. There's no clothing factory around the corner, right? There's no, for example, like in Office Depot, right? Office Depot. I don't think they have any here
aquí en la zona de Oriente, no creo que hay Office Depots, right? So, there's no clothing factory around the corner, right? Around the corner. What is around the corner? Alrededor de la esquina, no. Mm-hmm. Okay. Cerca de la esquina. Okay. Jessica? La vuelta de la esquina. Very good. Around the corner. Aquí se está refiriendo como más aproximado como lo que dijo Jessica. Ahí a la vuelta de la esquina, alrededor de la esquina, right? Around the corner. A la vueltecita, right? De la esquina. Very good. Now, this is for singular. This is for singular. Esto es cuando estamos hablando de que si hay algo, hay, right? Hay un, dígame qué hay en su área. Store? No, quiero que me... Okay. ¿Hay store? Ok, antes que respondan, quiero que utilicen there is, ok, lo que estamos viendo el tema, there is, ok, there is, o si no hay, ok, así quiero que empiecen las oraciones. Vamos a ver, hoy sí, denle. Vamos a ver. Julio. Okay, Julio, go ahead. There's no park around the corner. Okay, very good, very good. There's no park, no hay parque, right? No hay. All right, very good. Okay, Ale, very good. Utilizó negativo, excelente. Someone else, de forma positiva. There is a store ¿Por qué around en? The corner. ¿Por qué en? ¿Mm? ¿Por qué en? ¿En la esquina? No, porque en, dijo en. There is. Mm-hmm. Un supermarket. Okay. And supermarket in around. No, perdón. Un supermarket around the corner. Okay, pero está diciendo un supermarket. Eso es español. Un supermarket. Supermarket. ¿Cómo? And supermarket. Okay. Can someone help Julio? It's a supermarket. Very good, very good. Supermarket. Okay. Very good, porque no empieza con vocal, right? La siguiente palabra. No empieza con solo vocal. Very good. Ahora dale con todo, Julio. Yes. There a supermarket around the corner. Okay, cerca. Okay, great. Someone else? ¿Alguien más o nomás Julio va a participar? Yo. Ok. Thank you, Julio. A school near my house. Repeat, please. There is a school near my house. Perfect. There is a school near. Excellent. Very good, Lizette. Julio, no se te olvide el is. There is. Siempre tienes que empezar con el is. Right? There is. Me lo puede decir usted, teacher, toda la oración así para, okay, para memorizarla, please. Okay, ¿la puedes decir de nuevo? Can you say it again? Dice. No, Julio. Okay. Yo. Mm-hmm. There is a supermarket around the corner. Okay, no necesitas que te lo diga porque ya lo dijiste perfectamente, Julio. Okay, teacher. All right, very good. Excellent. Excellent. Okay, ¿alguien más que no sea Licero, Julio? Juan José, teacher. Okay, Juan José, very good. Okay, sería entonces, there is a, the restaurant Don Pollo. Okay, no puedes decir a y luego di, una de las dos. Okay, sí. Sería entonces, there is a restaurant Don Pollo. Very good, all right.
On the corner, on the corner. Very good. All right. Very good. Excellent. Good job, Juan. Eso. Very good. Very good. ¿Alguien más? Marco. Okay, Marco. Yes. There is an university around the corner. Class, is it correct? Con el hour end. Dijo university. Is that correct? And university? No estoy diciendo que está incorrecto. Correcto, más preguntas. Ah, Jessica? Es university. Okay. A university, that is correct, right? A university. All right. All right, thank you. Dale de nuevo. There is a university around the corner. Okay, very good, very good. Excellent. Okay, very good. Okay, let's continue. Thank you. We're going to plural, right? Ahora vamos con plurales. Remember, here's there is. And here is there are. When we talk about plural, is there are. Daniel. Yeah, teacher. Can you read the topic right here? Okay. There are plural. Okay. There are a lot of companies down the street. Down. Okay. There are a lot of companies down the street. Hay bastantes compañías down the street, hacia abajo de la calle, right? Okay, now, there are a lot of. Recuerden, cuando utilicemos esta, a lot, no se les olvide el of. Tiene que ir junto los tres. There are, o pueden decir there are lots of, or a lot of companies. And we can say, teacher, we can say we have a lot of. Sí, pero ahí estás diciendo nosotros tenemos. No, es un ejemplo, ¿ja? pero en a lot, o sea, a lot of, o sea, yes. Una sola vez contratado, a lot of. Exactamente, you can use it, si lo querés usar de esa forma, como decir alguien que tiene bastantes empresas, ¿verdad? Y puede decir, nosotros tenemos un montón de sucursales, ¿verdad? We have a lot, yes. Okay. Recuerda que el a lot of lo puede utilizar de diferentes formas. No necesariamente con there are, así como tú lo hiciste también se puede. Okay, thank you. All right, no problem, teacher. Let me see. There are, quiero que utilicen el there are. ¿Qué significa lot of? Bastantes. Okay. Bastante. Thank you. Un montón, right? Si lo quieren decir de otra forma, right? Un montón, bastante, o otras palabras que también pueden utilizar, ¿verdad? Pero teacher, vamos a quedarnos con esas dos. All right. Teacher, yes. Entonces un ejemplo para mi caso sería there are a lot of boxes in the work. Okay, very good. At work. Yeah. At work. At work or in my job, en mi trabajo. All right. Very good. Very good, Jonathan. Very good. Excellent. Right. Very good, very good. Un montón de cajas, dice, right? ¿Están vacías o están llenas? Están llenas, con un montón de cosas. Pues ya vamos, dice. All right, continue. What about, that's a good example, right? ¿Alguien me puede dar otro ejemplo? Thank you, Jonathan, for participating. Okay, remember that, recuerden que yo tomo en cuenta la participación. Okay, so... Esto sería la última vez que les digo eso. All right. Let me see. ¿Alguien más? ¿Someone else? There are some cell phones on the table. Okay. Te fuiste a la número dos, but that's okay. There are some, but very good. Repeat it, please. There are some cell phones on the table. Very good. Excellent. All right. And can someone read, please? ¿Alguien puede leer la que no ha participado sin que yo lo llame? There are some. Oscar Ramírez. Okay, Oscar, thank you. There are some supermarkets on the right and left side of the strip. Very good, excellent, very good. There are some supermarkets
on the right and left side of the street. ¿Qué quiere decir ahí? Dice que hay, hay un supermercado en la, a la derecha y a la izquierda de, del lado de la calle. Ok, cerca, muy cerca. Very good, Julio. Very good. Someone else? Hay una palabra ahí clave. Off. No. Pero cerca. ¿Jessica? Hay muchos supermercados. Ok, cerca. José Argueta, no te he escuchado hoy. Hello. Ok. Alejandro. ¿Cuál es la pregunta, teacher? Okay. What does this mean? What does that mean? ¿Qué significa eso? Si yo digo eso, ¿qué quiere decir? What am I talking about? Hay muchos supermercados. Okay. Lo mismo que dijo Jessica, right? Y yo le dije que estaba cerca. Ok, igual te puedo decir que está cerca. All right. ¿Alguien más que le quiera tomar el reto? Teacher, y que son no sería algunos. Eso, ahí está el detalle. Eso, Jonathan, very good. Excellent. Hay algunos. Algunos, some. Right. No okay. Mucho, ni uno, ni dos. Algunos supermercados. Y a lo demás es prácticamente como lo dijo Julio al principio. Lado izquierdo, al lado derecho y izquierdo. Right is derecho y el left izquierdo. Right? Side, lado de la calle. All right, the last part. Let me see. José Daniel Argueta. Hi, teacher. Hi, welcome. Thank you. I haven't heard you, right? No te he escuchado. Si no quieres participar o what? I'm very tired. Okay, I understand. Dale. There are no hospital on Barrios Street. Barrios Street. Barrios Street. Very good, very good. ¿Y ahí qué quiere decir? Dice hay varios, no hay muchos hospitales cerca de Barrio, calle Barrios. Ok, cerca. Pretty good. Cerca. ¿Usted? No hay hospitales en la calle Barrios. Exactamente, que no hay. Okay. There are no, dice aquí, there are no. No. There are no. There are no, right? There are no hospitals, no hay. Very good, excellent. Any questions? ¿Alguna pregunta sobre el singular y el plural de there is and there are? ¿Alguien me puede dar un ejemplo con el plural ahora? There are. Sure. Cerca de su casa o su trabajo. Una pregunta. Ok, ask. Estos solo se ocupan para dar direcciones. Sí. There como, are a lot. Sí, of? Como cuando querés de decir de que hay establecimientos o hay cosas o lugares en tu vecindad o en una área. Es todo lo que. Oh, ¿ok? Oh, okay, solo. Por ejemplo, yo puedo decir, no, hombre, right? Allá en San Salvador hay un montón de ¿qué? Una tienda popular de pan dulce, dígame una. Sinaí. Okay, bye. Tecleña. Bye, very good. There are a lot of Sinaí stores in San Salvador, in Santa Tecla, right? Ahí nomás estoy diciendo que hay varios o no hay, o sí hay pocos, hay algunos. Es todo lo que utilizamos con esto, there is and there are. Estás afirmando nomás que hay o no hay, o hay algunos establecimientos en una área. Solo se utilizaría para los lugares. Ok, no es que vaya. Puedo decir
There are many people in the street. Many people. Peoples, yeah, peoples, people, people es el plural, people. People. Yes. Person is singular, people is plural. Es irregular, right? Repeat, please. There are many people on the street. Okay, very good, very good. Yes, that is correct, right? Para responder la pregunta, Oscar, no necesariamente es para establecimientos o para dirigir a alguien, como decirle alguna zona, ¿verdad? Allá, aquí, la vuelta, right? Pero lo estamos aplicando para esta unidad así, okay? Ahora, Jessica acaba de dar un ejemplo, right? Jessica, ¿se lo puedes decir a Oscar, please? There are many people on the street. Okay. ¿Ahí qué quiso decir, Oscar? There are many people, ¿me dijo? Mm-hmm. Many people. Street. Yo, okay. Teacher. Te apagué el micrófono porque tenés a tu animalito ladrando allí, ¿no? Okay, so sorry, Oscar. Okay, yes? ¿Alguien dijo yo, teacher? Yo, Juan José. Okay, dale. Dijo, hay muchas personas en la avenida o en la calle. Oh, en la calle, very good, right? So ahí nomás está afirmando que hay. Recuerden que eso significa hay. Hay tiendas en esquina. No hay un hospital aquí. Hay mucha gente en la calle. No hay mucha gente en la calle. Esto es lo que es hay, right? Hay tres carros parqueados allá afuera. Es todo lo que es esto. There is and there are, okay? Pero la razón por qué la estamos utilizando aquí es porque estamos hablando de lugares, places. Este es el tema, okay? Places. All right. Okay? Pero se pueden utilizar para otras formas. Así como lo dijo Jessica, right, and the rest, right? Puedes decir uno, hay tres platos de comida en la mesa, right? There are three plates of food on the table, right? Yeah. Estoy diciendo hay tres, hay cuatro carros, right. Hay tres hospitales, okay? Now, let's look teacher, at the next. The attendance. Yeah, let's look at the next part, okay? Thank you. I want you to look at this part right here. Quiero que corrijan la última. Dice number one. En su manual póngale un 6. Put number 6. Put number 6. Right. Okay. Now, once you all finish right. That, ya que todos me digan que ya lo corrigieron, I'm going to do the attendance. Thank you, Marco. Right. Y van a realizar esta actividad. Complete the exercises with there is or there are and the quantifier. Ahí depende si es singular o plural. Y hay unas palabras en paréntesis. Okay. Aquí hay unas palabras en paréntesis. Si ya empezaron y no me están poniendo atención, por favor utilicen los paréntesis. Hay palabras en paréntesis que se tienen que utilizar. Okay. Adrián de Jesús Machado. Present. Thank you. Alejandro Antonio Ramirez. Present, teacher. Thank you. Daniel Ernesto. Present, teacher. Thank you. Gerardo Efraín. Present. Thank you. Ulises. Herbert Ulises. Okay. Gustavo Alberto Montpellier. Okay. Let me see. Jonathan Emanuel. Present. Thank you. Jorge Samir Gravi. Okay. Jose Daniel Argueta. Present. Thank you. Jose Santiago Escobar. Jose Santiago Escobar. Ok, no hay respuesta.
Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio Merino. Present, teacher. Okay, thank you. Marco Velázquez. Present, teacher. Okay, thank you. Oscar Coreas. Present. Thank you. Oscar Ramirez. Present, teacher. Thank you. Rosa Lizette. Present, teacher. Thank you. Warner Humberto. Okay. Jessica Fuentes. Okay, thank you. Let me see. Okay, great. Now I'm going to put the manual back here. Okay. Now remember, como les dije, tienen que usar las palabras. Si tienen paréntesis, usen esa palabra en su respuesta, en su pregunta, quiero decir, aquí arriba. Okay. Si ustedes se preguntan qué son los cuantificadores, quantify, esos son como a lot of, some, okay, no, esos son quantifier. ¿Qué dices? ¿Qué tanta cantidad hay o no hay? Remember, be careful. Tengan cuidado y no pongan cualquiera, ¿ok? Tienen que ver si es singular o plural. Make sure it's singular or plural, ¿ok? Ok, Oscar Ramirez. Oscar Ramirez. Hi, teacher. Hi, okay. Let me see. Me lo mandaste en texto, right? Es que no puedo escrito por lo mismo que mi teléfono no le sirve la cámara de atrás. Okay. No lo puedo mandar escrito. Teacher, ¿hay que mandar esta actividad al grupo? ¿Cómo? ¿Tengo que mandar esta actividad al grupo? No, you can send it. Me la mandan a mí, esta. Ah, ¿usted? ¿Esta a usted? Yes. ¿La foto? Ok. You can send it to me. Ok, thank you, Jessica. Ya tengo la primera. Se me olvidó decirles. Me la mandan a mí. You can send it to me para separar. Lo que iba a hacer es que aquellas me las mandaran a mí, como les había dicho al principio, y ya está el grupo. Entonces, pero como ya mandaron las otras al grupo, entonces esta me la mandan a mí para no tener todo así. Después que les voy a mandar todas, van a estar todas distorsionadas. So, send this one to me, ¿ok? Esta me la mandan a mí entonces. A mí. Send it to me, okay, Jonathan.
Very good, Jonathan. Very good, Jessica. Okay, 1 minute. 1 minute para lo que no han mandado. 2, 4, 6. Faltan como los 6 más. Teacher, al privado era, ¿verdad? ¿Cómo? A mi número. Ah. A mi número. Ah, ok. Sí, se lo mandé, pero no está bien completo. No voy a cambiarse. ¿Cómo está abierta la puerta? Ok, teacher. Well. Okay. Okay, estoy viendo que algunos no hicieron las indicaciones, okay, o no me pusieron atención en las indicaciones. Right. Okay. Okay. Las indicaciones les había dicho que iban a poner there is o there are, ¿verdad? Y si es un si necesita un quantifier. ¿Y qué les dije que eran los quantifiers? Esto, ¿verdad? Que es lo que estaban en y utilizaban paréntesis. Lo que estaban en qué? ¿Alguien lo dijo? Paréntesis. Exactamente. Entonces, si no hay algo aquí en paréntesis que le agregaron como quantifier, significa que está mal, está incorrecto. ¿Okay? Usaron los quantifiers que estaban aquí. ¿Okay? All right. But the majority, estaba viendo ahí, la mayoría did a very good job. All right? Todavía estoy viendo algunos fallos con el I y el N. All right. Let me see. Okay, let's do it, class. Let's do it here. What is number one? There is. Mm-hmm. There is a. Very good, very good. There is a. Right, there is a marketing presentation, right? Ustedes pueden ver aquí dice a or n, right? Or si no hay, van a utilizar el no. En el plural sí, no podemos utilizar el a or n. Okay, pero esto ya tiene que ver con lo que vimos al inicio de el módulo. There is a marketing presentation across the street in the morning. Very good. Number two. There are some. Hmm? There are some. Okay, very good. There are some. Very good. There are some business workshops. Very good. Remember que estas que son como some, a lot of, ¿esas son para singular o lo más para plural? Para plural. Exactamente. Okay. Todas estas que dice a lot of or some son plural. Plural. Only for plural. Okay. Let me see. What happened? Okay, number three.
There are no. Okay. Okay, number four. Number four, is it? There's no. No. Okay, lo puse en contracción, no hay ningún problema. Number five, Jonathan. There are. Okay. Number six, Jessica. There is an arancel. Very good. Very good. Those are the answers. Esas son las respuestas correctas. Very good, Jessica. La última, there is an arancel, porque empieza con A. A. Utilizamos el N. Very good. Y aquí no hay quantifier porque no hay paréntesis. Así que no era necesario agregarle las otras palabras que algunos le agregaron. All right. These are the answers. I hope you did good. Okay, I'm going to check them. And let me see. ¿Alguien me puede dar un ejemplo with there are some? Hay algunas. Can someone give me an example using there are some? Jessica? Gas station. Repeat, please. There are some. There are some gas station. Stations. Con ese al final. Stations. Okay. Ajá. ¿Hay algunas estaciones de gas? ¿A dónde? There are some gas station around the corner. Okay, very good. Around the corner, okay. Hay como ocho ahí a la vuelta, right? All right. There are some. Ella dijo, hay algunas. All right, let me see. Jessica. Okay. Daniel. Yeah, teacher. Okay. Siempre con some. Yes, some. Okay. There are some clothes store on the avenue. Grocery stores. Grocery stores. Remember, cuando utilizamos el some, estamos hablando de qué? Plural. Plural. Así que el establecimiento tiene que llevar la S. Grocery stores. All right. Very good, Daniel. Very good. Okay, Daniel. José Argueta. Examples. Yes. Con some? Yes. There are some the house in the street. Hay algunas, la casa, the house. The houses. Okay. In the street. Okay, repeat please. Empezar de nuevo. There are some houses in the street. Excellent. I see. Very good, Jose. Thank you. Excellent, excellent. Okay. Jessica, Daniel, Jose. Lisette. There are some stores near my house. Okay, repeat. There are some stores near my house. Very good. There are some stores near my house. Excellent. Very good. Okay. This said. Marco. Yeah. Tengo una duda. Con las cinco, y se la voy a decir de esa forma, a ver si usted me corrige. There are some banks behind the factory I work. Yeah. ¿Podría estar correcta? Sure. Sure. Ah, okay. Sí, porque así la dejé, por lo que dijo de que no se le podía agregar más.
Sí, no iba en paréntesis. Quantify. Okay. Sí, si no estaba allí, o sea, nomás tenían que poner los que estaban ahí. Ahora en los ejemplos propios, sí ya pueden hacer sus propias. ¿Ok? All right. Entonces, el ejemplo que me está dando está correcto, pero ya en la actividad... En la actividad no, ok. Porque tenía que usar los que estaban en paréntesis. Ok. Excellent. Let me see. Someone else? Let Gustavo. Me see. Ok, Gustavo. Tu nombre aquí, Gustavo. Esperamos. Dale, go ahead. There are some factory for my house. Ok, repeat. There are some factories for my house. Para mi casa, for my house. For mi casa, around. Okay, around my house, alrededor de mi casa, sí, right? Pero por mi casa, ahí, right? So quité el for y pone around. Okay, Gustavo? Okay, dale de nuevo. There are some factories around my house. Oh, I see. Perfect. Very good. Very good. Excellent. Okay. ¿Alguien más? Yo, teacher, Juan José. Juan José. Go ahead. There are some barber shop on the corner. There are some what? There are some barber shop on the corner. Okay, barber shops. Barber shops. Very good. Barber shops, right? Barbería. Excellent. All right. Thank you, Juan. All right. Let me see. Let's look at this. Look at this activity. Okay. I want you to analyze the picture. Okay, aquí vamos a ver una caricatura aquí, a little bit of picture. I want you to analyze the picture. Quiero que vean la foto porque ahí vamos a sacar la respuesta. I want you to look at this room. Quiero que vean este cuarto. Qué bonito está, right? All right. So, I want you to look at it. Analyze it. Quiero que vean los objetos. Todo lo que puedan identificar. Okay. So I'm going to give you like 30 seconds. Le voy a dar 30 segundos para que analicen la foto. Analyze the picture. Quiero que enfoquen en todo lo que hay ahí. En el piso, on the wall, on the bed. Okay, voy a llamar a 2, 4, 6, a 8 personas. So ya estén listas o listos, right? And como ya analizaron la foto, ya se les va a ser más fácil responder. It's going to be easier to respond, right? Okay, I gave you enough time. Le di suficiente tiempo. Let me call on. José Daniel Argueta. Okay. What is a scarf? Huh? A scarf. Okay, scarf es esto que está aquí. En el... You see this right here? Bufanda. Exactamente. Scarf. Right? That's what it is right here. Okay.
Jose Daniel Argueta, which one would it be? There is or there are for number one? Teacher, I think there is a t-shirt on the bed. Very good. Aquí está. Right? Very good. Excellent. Hay una camiseta sobre la cama. Right? On the bed. Y aquí estamos viendo el on, como pueden ver también, right? Como prepositional place with there is. Very good. There is, right? ¿Por qué there is y no there are? Porque está sobre. Because is singular. Exactamente, porque es singular. Singular. There is, which for singular. There are, is for plural. Y aquí estamos haciendo una camisa. Una camisa. There is. Los dos significan lo mismo. There is and there are. Lo único que una es singular y una es plural. Pero hay, como decimos nosotros. Right? Siempre there is. For singular. There is siempre va a ir con singular. Con singular, okay. There are with plural. 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 Okay. And remember, cualquier duda sobre esto, let me see. Se lo voy a demostrar una vez más. Okay. José Argueta, en su página manual, en la página 42, aquí está. There is for singular, there are for plural. ¿Ok? Yes, teacher. Ok, great. Thank lo, you. Lo, ¿cómo, te, cómo le digo este? Lo asocié porque venía con A. Entonces, okay. No lo tomé como que me dijiste esto. Me dijeron, okay. There is, es plural, o there are, sino que lo asocié directamente. Con lógica. Con exacto. Lógica. Very good, very good. And that is important also, right? Es importante a veces porque uno no puede estar como, ok, voy a ver el manual, a ver cómo está, right? So, lógicamente lo asociaste y eso es parte del progreso. Muy bien, José. Y eso es parte que... uno como docente también dice a los alumnos, traten de procurar también, no estar pendiente de un libro, de un manual, sino que ya uno ya empieza, ya no necesito, porque en el habla no va a estar uno, voy a ver el manual, espérame, right? So very good, Dan, muy buena énfasis en eso, okay, very good, very good. Now, let's go back. And do the next one. Okay, the next one. Okay, veo que Lisette quiere ver la número dos ahí, right? dale, Lisette. Number, the next one. Go ahead. They are two books on the floor. Okay, can you repeat it? They are two okay. Books vaya, on the floor. Okay, yo cuando le escucho a veces... Yo estoy escuchando como que lo está pronunciando así. They. No sé por qué. Right? There are. Eso, right? There. Quiero oír la er. There. Eso, there. Right? Eso, very good. Right? Así, Right? There you go. El R. There. Very good. Ahora, dele. Vamos a ver. There are two books. On the floor. Very good, very good. Perfect, perfect. Excellent, right? And then, aquí están esos libros, right? Let me see. Two books, they're right here. ¿Lo pueden ver? Yeah. All right, two books right here. Very good. Next one. ¿Quién quiere hacer la próxima? Julio. Okay, Julio, go ahead, Julio. There is a scarf on the floor. Okay. Scarf. 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 What many scarf? Scarf. Scarf. Okay, no. What many? Scarf. Scarf. No, no es cra, es scarf. Carf. Scarf. Eso. Ahora ponerle. Scarf. Ahora ponerle un poquito de scarf. Scarf. Eso. Scarf. Julio.
Eso, muy bien. What mini scarf? Okay, right here. ¿Lo puedes ver? Mi puntito rojo que está ahí. Ah, bufanda. Excellent. That's okay. What that means. All right, very good. Very good, Julio. Muy bien hecho, Julio. Okay, let me see. Daniel, where are your glasses, Daniel? Hola. Where's your glasses? Ah, se me olvidó ponérmelo. So, you have them put up, right? Los tiene guardado. Okay, Daniel, go ahead. There are four pictures on the wall. Okay, there are four pictures on the wall. Very good. Aquí están, ¿ves? Cuatro cuadros. No se puede ver, ¿verdad? Pero ahí da la imagen que están ahí. Four. On the wall. No había entendido. Ya entendí más, teacher. Thank you. All right, great. Thank you. All right, so estas actividades así también ayuda también. Yes, it's very good. Okay, there are four pictures on the wall. Cuatro, plural, four. Right, four. Very good, Daniel. Let me see. Jessica. There are many books on the shelves. Mm-hmm. Shelves. Very good. I'll repeat it, Jessica. There are many books on the shelves. Very good. Shelves. ¿Qué significa shelves, Jessica? Como en la alfombra. Okay. Okay, ¿alguien más? Someone else? What is shelf? Juguetera. Okay. Repisa, teacher. Estante, teacher. Very good. Es esto, right? This right here. Como dijo Lisette. ¿Cómo le dijo en español, Lisette? Estante. Right? Yeah, como para poner libros. Estos que están aquí. ¿Lo pueden ver? Yes. Estos dos, right? De eso se llaman shelves, right? But, no normalmente siempre son así, right? Puede ser tipo así, pequeño también, como está este aquí, con gabinete. Puede también ser uno así o este que está aquí, okay? Pero son como estantes para poner los libros, right? Bookshelves, se le llama bookshelves. Okay, many books on the shelf. Very good, Jessica. Okay, the next one. Let me see. Adrian. Hello. Okay. There is a book on the big bed. 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 No, bed. Bed. Con la de decir de al final, de, bed. Big. Okay, much better, un poquito mejor, okay. Bed. There is a book on the bed. Bed. All right, very good. There is a book on the bed, right? Aquí está el libro, aquí, right here, en la cama. Okay, the next one, Oscar Ramirez. There is a laptop on the floor. Very good. Aquí está la laptop. Good job, Oscar. Muy bien. There is a laptop on the floor. Hey, nadie ha fallado estas, right? Vamos a ver la última. Juan Conrado. There are some papers on the floor. Perfecto. On the floor, right? Very good, Juan. On the floor. Juan Conrado, on the floor, right? On the floor. ¿Qué significa on the floor? Piso. En el piso, right? There are some papers. Aquí están los papeles, ¿ves? Así como dice Billy Jean. All right, very good. Hey, nadie falló con there is and there are. Very good. Yeah. Very good. Very good. Excellent. Now, I'm going to put you in breakout rooms, ya que vi el progreso aquí en ustedes con there is and there are. One is singular, one is plural. And I want you to talk now in breakout rooms with your classmates.
ponen objetos. O ya miraron el cuarto que estaba ahí, right? De ejemplo. Ahora pueden utilizar lo que tiene usted ahí, right? Yo veo que José tiene ahí en la pared, right? Marco veo ahí detrás, hay una puerta, right? Right? There's en Oscar, ahí tienes un montón de cosas ahí, puedes dar muchos ejemplos. Daniel, you too. Lisette, also. Jessica, right? Right? You can have, you have some objects right there. Una cortina está ahí, right? Very good. Teacher, teacher. Yes? You can send picture, please. Vamos a utilizar los que están en su alrededor. Ok, pero no me puede enviar el picture. Send picture. Ah, el que acabamos de ver, the one we just saw. This one? Yes, please. Okay. Please. Yeah, I can send it. Okay, I will send it. No problem. Send a mi cell phone, please. I'm going to send it. ¿Alguien más lo quiere? Yeah, Marco. Okay, I'll just send it to the group. Yes, teacher. Okay, lo mando. Para José. Para José, teacher. I'll send it to the group. I think in point the examen, teacher. All right, let me see. Okay, there it is right there. I se lo mandé al grupo para que lo tenga. Thank you. All right, great. Right, thank you. Great. Ahí thank pueden you. Arrancar, right? Room, room. Right? Ya Lisa está preparando con el agua y todo, right? Get ready. So I'm going to put you in breakout rooms. Lo voy a poner en aulas virtuales y practiquen. Ahora sí, solos. Ustedes, yo voy a entrar si necesitan ayuda. ¿Ok? All right. Ready? Yeah, ready. Yes, and there are. ¿Ok? Let me see qué estoy haciendo. Breakout rooms. Okay, 1, 2, 3. Okay, breakout rooms. Okay, Adrian, Jose Escobar, Efraín, pueden entrar a breakout rooms, please. Teacher, but I can't. Okay. I don't know if I have problem. Okay, ahora te salió la notificación. Did you get the notification? Yes, I am checking right now. Okay, go, because I'm going to take you out and put you in another group. Okay, enter. Okay. Hello, Escobar, Jose. Can you enter?
There. How would you say it for that? Okay. Esos son earphones. Microphone. Earphone. Right. Estos son headphones. Yeah. Headphone. Earphone. Okay. Mm-hmm. Y nomás el puro, just the main part, those are earbuds. Earbuds. La pura piececita esa. Just that little piece, right. Called an earbud. But you can just say earphones, okay? Earphones. Earphones, all right. They're más común. Okay? Okay. There is a glass. Okay. There is a glass. Okay, very good. Now, when you put those, quiero que le agreguen un poquito más a la oración. Okay? No están incorrectos, right? O incorrectas. Lo único que es, más están poniendo un objeto después de there is. There is a glass. There is, no escuché lo de Marco, but I want you to be like, quiero que haga un poquito más larga las oraciones. There is a glass on the table in my room, okay? Si quieren inventar para agregarle, puede decir, there is a glass in the kitchen, la cocina, okay? On my desk. On the chair, right? Sobre la mesa, sobre, right? Whatever, el escritorio, however you want. But I want you to to expandir, okay? Yeah, Lisette say there is a lamp on the table, or there is a two pictures of the wall, on the wall. No. ¿Cómo ves? Lisette? There is... Lisette. Dígame que hay dos fotos o dos cuadros en la pared. Vamos a ver. Ajá, dice. There is a... There is... No, there are. ¿Por qué there is, dice? No, perdón. No. There are. Very good. Porque there are. Plural. There are. Two. Plural, okay. All right, very good. Es plural, es todo. Yeah. Teacher, we can say there are and say two or three or four or many numbers. Puedes usar el número también. Okay. Okay. Puedes decir 10, there are 10, there are 20. Okay, y luego los objetos. Okay. All right. Sure. All you're doing, ahí nomás, lo que están haciendo es poniendo una fija, un número fijo de artículos. That's it. Okay, Oscar. Okay. You had a question? Se me olvidó. Okay. Se me fue. Okay. Ah, como detrás, sería behind. 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 Behind me, tengo... detrás de mí. Ajá. Behind me. Behind me, tengo un juego de sala, o sea, sillones. I have. ¿Cómo se dice juego de sala? Okay, you can say a living room set. Living room. Ah, living room cell. Yo lo confundía por room game o game room, pero es sala de juegos. Sí, eso ya es para juegos. Si tenés game. Un game room sería bueno, right? Ahí sí, un game room, right? O nomás entras y tenés puras pantallas y que Nintendo, ¿cómo? ¿Cuál es? Xbox y no sé, right? No sé qué más. Y entonces tendría que ser a un lado, ¿cómo se dice a un lado? Ok, next to. Next to. Uh-huh. Ah, ahí sí tendría que ser, there are, una sala de juegos sería, there is, room games. Game room. Next, game room. Next, ¿cómo? Next to. Next to. The living room. The living room. Very good. Okay. Sí. Así sería, a la par de la sala que tenés ahí. O el cuarto, o como tú quieras, la cocina, right? However you want. All right, but good, good. Continue. Great. Right. Thank you. Hello, Escobar? Hello, José? No puede entrar ahí. Okay. Let me see. Es tu conexión, José. ¿Con quién estabas? ¿O no pudiste entrar at all? Let me see.
no pude entrar porque en el momento en que usted envió la solicitud, se me apaga la. Se me apagó el teléfono. Ok, no problem. Let me see. Okay, I'm going to put you in a group 4. Okay, go ahead. Oh, your camera froze again, Jose. I hope you can hear me. But we're almost finished. But I hope you enter. ¿Puedes entrar? Can you enter? Ya te puse en room 4. Okay. Yes. Okay, welcome back, everyone. Let me see. Okay. Let me close this. Okay, so you had a little bit of time to discuss with your classmates, right? It's already almost time to finish. And don't worry, we will continue tomorrow. We will do some more practices tomorrow also, okay? So don't, let me see. Tomorrow we'll continue with the prepositions of place. Okay? Más enfocarnos en prepositions of place. There is and there are. Está un poco fácil, right? What do you think? ¿Se le hizo fácil o muy difícil? If there is and there are. No tan difícil, pero all right. Tan fácil. All right. Right. Manejable, easy, right? Easy. Teacher, right? también quizás lo que necesitamos más es tener, nutrir más quizás los nombres de las cosas, el vocabulario. El vocabulario, right? That's why, whenever... Yo les solicito a cada uno de ustedes si quieren una palabra o no, right? Siempre pregúntenme, teacher, aunque estén en breakout rooms, pueden apretar la help, el botón de ayuda, and I can enter there also, okay? And if you have a list of vocabulary, vaya, esto es lo que vamos a hacer, right? Yo tomo todo en cuenta, I take everything, no es que, whatever, no, I take everything, right? Mira, dice que hasta hizo así, right? Yeah, right? So, if you have some words, si ustedes tienen un listado de palabras, como unas 5 o 10 palabras para mañana, con gusto, right? Les ayuda a la pronunciación correcta, okay? Porque una cosa es tener la palabra y otra cosa es pronunciarla, right? Exacto. So if you have a list que ahorita dice, yo no sé cómo se decía esto, bueno, hágame unas 3 o 4, tan siquiera algo, right? Something, and then we can do it tomorrow, and then mañana vamos a continuar con esto. And we're going to continue, right? Porque quiero que lo practiquen un poquito más con el habla, speaking. Teacher, okay. Teacher, okay. Cualquier palabra que tenga que ver con los artículos que estaban viendo en esta actividad, ¿ok? Okay. Marcos, María. All right. Teacher, así como yo, no le voy a mentir, pero así como yo que no sé, como el game room y todo el living room. Sí, a eso me quiero basar porque claramente yo entiendo cómo utilizar como estamos ahorita con el there is, there are, pero el problema a veces como las palabras, qué son las cosas, en español pues claramente, pero en inglés es lo que yo me voy a basar. Porque no sé, por lo menos, algunas cosas así como la mesa o otras, las sillas.
pero hay otras que no comprendo. Ah, tampoco las partes del cuerpo. Hay algunas que sí las conozco, como los ages, nurse, y son pocas, pero de ahí All right. No conozco tomorrow, muchas. Tomorrow, los artículos que tenían para hoy, para la actividad de hoy, ¿ok? Porque no me puedo saltar a otros temas, ¿ok? Pero sí puedo, lo que hoy, los artículos que tienen a su alrededor para hacer la actividad, que en eso sí, me hacen unos 3 o 4 cada uno o algunos que ustedes quieran y mañana lo vemos. Okay. You can send it to me o me lo mandan a mí y yo lo veo y ya para mañana ya está preparado todo. Okay? Okay. All right. Okay. So let me take the attendance. All right, I'm going to take the final attendance. Adrian de Jesús Machado. Presentation. All right, thank you. Alejandro Antonio Ramirez. Alejandro Antonio Ramírez. Okay, no hay respuesta. Daniel. Present teacher. Thank you. Gerardo. Present teacher. Thank you. Gustavo. Present teacher. Thank you. Jonathan. Jonathan. Present. All right, thank you. Jose Daniel Argueta. Present teacher. Thank you. Jose Santiago Escobar. Present teacher. Thank you. Juan Conrado. Present teacher. Thank you. Juan Conrado. Present. Present. Thank you. Julio Merino. Present. Thank you. Marco. Present teacher. All right. Oscar Correa. Present teacher. Okay. Oscar Ramirez. Present teacher. Okay. Rosa Lisette. Present. Okay. Let me see. Jessica. Jessica. Present. Okay, thank you. Okay, class. Se queda que Paula Jimena. Okay, no está en clase. Okay, class. So I see you tomorrow. Be prepared, be ready. Right, and we will do some more prepositions of place y continuar con esta actividad también. There is and there are. All right. Super vocabulary. Okay, thank you for your participation. Great job. Did excellent today. Right. Felicito y la felicito. Very good. Good night. Okay, bye-bye. Thank you. Good night. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Hey, teacher, lo siento por lo de ayer que se me apagó la computadora. Don't worry about it, okay? Don't worry. Yo pensé que estaba cargando, pero como allá no es lo mismo que acá. Yeah. Se me apagó y dije yo, pues, yeah, pero por lo menos no sirve. Por lo menos se cubrió los 10 minutos, ¿ok? ¿Se cubrió? Se cubrió, así que tus 10 minutos están ahí, ¿ok? Están establecidos, don't worry about it. Ajá. Okay. Sobre la misma pregunta que le hice de hoy y para preguntar, es que fíjese que yo veo que hay bastantes en la clase que ya manejan el vocabulario, no perfecto, pero sí ya tienen bastante contexto. O sea que no se les hace, no hay problema. Okay. En cambio, hay algunos, o sea, lo digo porque por la mitad de la clase, porque ya he visto y yo soy de esa mitad también, de la pronunciation, yo pues, como le dije, yo estuve en una academia antes, pero ya hace años. Y sí, porque me gustó y pues tuve como 2 o 3 años y me salí por mismo. Tenía que trabajar y todo eso. Ya no me quedó. Dejé el instituto y todo eso. Pero a lo que yo voy es que a mí me cuesta porque yo quisiera elaborar una oración, pero no sé qué significa esto o cómo se dice. Entonces eso es lo que a mí me lleva en contexto para crear una así de la nada. Porque entonces me tengo que meter a Google Traductor, ponerla y de ahí me voy y listo. Y la base no es irse a eso, sino que tenerlo en la mente, qué significa y solo ir. Por eso es mucho que veo que muchos están ahí, por eso a veces hasta me da pena de hablar, porque igual, no sé qué significa y para estar ahí me va el tiempo y solo la dejo y la escribo y ahí se queda y ya no la digo porque ya se pasó otra cosa. Okay, remember that this is a class for everyone, okay?
Esta es una clase, recuerda, estamos en principiante 1, ¿ok? Eso es básico. So, me tengo que basar a ese módulo, ¿right? Sí, entonces, me imagino. Entonces yo no puedo decir como, ok, Oscar, lo dijiste mal, ya no te voy a corregir, ¿right? Porque tengo que seguir con, no, ¿right? Si tú puedes observar, incluso a ti o a algunos cuando cometen error, me enfoco ahí, ¿right? Sí, no permito eso, sí. Que, lo dijiste mal, vaya, está bien, ¿right? Siempre una corrección, ya sea de ti o de otro alumno o de una alumna, si lo dicen mal, ahí me paro. Hey, ajá, repeat. Ahí no me enfoco yo en, como te digo, si sabe un poquito más o sabe más vocabulario, a todos los trato igual basado al módulo, sí. ¿Ok? So, lo que te pido es que te sigas esforzando y sí has progresado. Eso sí te lo puedo decir, del primer día que entraste a clase, a ahorita, ¿ok? Y yo pienso que tú mismo lo puedes observar también, que sí. No es que entré y ahora estoy, no, yo siento, right? yo personalmente te lo puedo decir y no te tengo por qué mentir, pero el progreso del primer día a ahora ha sido bastante. Pues... Right. Es parte de un cambio y, pues, como yo dije, le iba a echar ganas, pero sí, es lo que me detiene, el no saber el vocabulario de las cosas. So, es lo que me mata. For today, hazme un listadito de unas cuantas, right? Me lo puedes mandar a mí, and be ready for tomorrow, porque esta misma actividad la vamos a realizar mañana, y si ya tienes ese vocabulario listo, hey, te vas a sentir como... Yeah, all right, yo tenía, no le miento, antes, y lo quería volver a hacer, pero no sé, me dio hueva, y no era ese el punto, pero a todas las cosas que tengo, todito, hasta lo que de afuera, pero lo afuera no puedo, tener un papel y ponerle en inglés lo que ¿cómo se llama? Lo que significa. Lo que significa en inglés. Y eso quería, pero como no he tenido tiempo por el trabajo, no he podido ir a comprar una librería. Así es que con un cuaderno estoy aquí y eso es todo, tres lapiceros. No me queda tiempo. Pero okay. Sí, voy a ver, intentar eso porque es un factor que, pues, hace un gran cambio. Ya estarlo viendo y diciéndolo aquí, en que la gente diga, ¿y qué? Es uno. Yeah, you can do it yourself. That's a good tactic. Es una buena táctica. Y pues el progreso uno lo tiene que hacer, right? Entonces, si eso es parte o va a ser parte de tu progreso, hey, do it, right? Y si tienes alguna duda sobre cómo se dice algo o qué significa algo, aquí estoy para ayudarte, ¿okay, Oscar? Right? So thank don't you, worry, teacher. Okay? No estás solo en esto. Remember that, okay? So, okay, have a good night. And I good see night, teacher. Have a good night. See you tomorrow, teacher. Bye-bye. Bye-bye.